pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un hombre que se fue. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 22 y 23. Es curioso cómo reaccionamos ante las situaciones límite. Esos momentos en que parece que todo se queda en silencio y a duras penas alcanzamos a escuchar el latín de nuestro corazón en medio de una especie de zumbido sordo. Quien lo haya vivido sabe cómo es. Como digo, cada persona reacciona de maneras muy diferentes a tales circunstancias. Unos pierden los nervios y desesperados deambulan y corretean como ciegos de acá para allá, como gallina sin cabeza, que se suele decir. Y otros parece como si nada fuera con ellos hasta que por fin se derrumban por la impotencia ante una situación que los supera. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que tuvo una reacción que seguramente a más de uno de sus vecinos o conocidos sin duda le sorprendería. Jairo, un hombre con una hija de 12 años, que en el momento más crítico de la agonía de su hija decide marcharse en lugar de aceptar lo inevitable. Posiblemente otro hombre hubiera mirado al suelo y, dejándose llevar por la impotente realidad, asumir la pérdida de su hija. Pero este hombre la abandonó en su lecho de muerte. ¿Qué hubieras hecho tú? Nunca lo sabrás. Y espero que nunca tengas que saberlo, pues hay situaciones que tienen que ser vividas para poder ser comprendidas. Sí, este hombre se fue. ¿Pero qué le llevó a hacerlo? Cuando estamos a punto de perder algo verdaderamente valioso, o cuando lo que vivimos nos supera de un modo insoportable, es cuando se acaba echando mano de las opciones inverosímiles o irracionales. Puedo imaginar a su esposa mirando a su esposo de un modo desesperado, como alguien a quien están arrancando el alma y rogándole: «No te tardes». Y me imagino a Jairo corriendo por las calles buscando a Jesús. Conocemos el desarrollo de lo acontecido. Jairo se postró a los pies de Jesús y le rogó: «¿Qué otra cosa podemos hacer?». Hay quienes ante tales actitudes se llenan de soberbia y piensan: «¿Por qué me tengo yo que postrar ante nadie? ¿Por qué me tengo yo que humillar?». Tal vez la respuesta sea porque tú no tienes con qué afrontar la situación y estás rogando. Jairo se postró y rogó a Jesús que pusiera sus manos sobre su hija. Sabía que eso sería suficiente, un toque de Dios a su vida, un encuentro con Cristo es suficiente para que tu vida cambie, para que seas salvo y vivas. Este era el deseo del Padre de aquella niña, y este es el deseo del Padre Celestial, que tengamos un encuentro con Cristo para así poder vivir y ser salvos. Este hombre supo dónde y cuándo acudir, y cómo
y a quién y qué pedir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte mirando cómo se va la vida? ¿O vas a salir a buscar al que puede hacer que verdaderamente vivas? No te dejes vencer por lo que todos creen que es inevitable. Esta historia tiene un desarrollo increíble y lo mejor son las sencillas palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Espero que en este día dediques un tiempo a salir en busca del que puede sanar y salvar tu alma, nuestras almas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.